Buenos días, bienvenido al último día del calendario de bondad del mes de diciembre. Esta es la última meditación de este calendario que hemos llevado especial de bondad, de pensamientos positivos, de subir nuestra vibración, de agradecer por todo y de realizar cada día un acto de bondad especial. Este último día de nuestro calendario de bondad, de nuestras meditaciones y sobre todo del año, este último día del año es un día especial. Hoy, último día del año, tu mayor acto de bondad es agradecer. Agradecer por todo lo que recibiste este año, por lo bueno y lo malo. Lo bueno te llenó el corazón de calidez y de amor y de hermosos recuerdos y subió tu vibración. Y lo malo te dejó grandes lecciones de aprendizaje y crecimiento. Hay que recordar una vez más que no existe el bien ni el mal, son solo conceptos locales. Lo que vemos como mal son lecciones de aprendizaje. Lo que sí existe es alta y baja vibración. Por eso hoy vas a subir tu frecuencia vibratoria, tu energía, con esta meditación especial del último día del año en el que con un acto especial de bondad vamos a agradecer por todo lo recibido en este año de tantas transformaciones, de tanto crecimiento, de tanto aprendizaje. Comenzamos. Siéntate como siempre, cómodamente, pero con tu espalda erguida. Recuerda que para mejorar tu concentración al meditar, hay muchos factores que intervienen, pero el principal es el ayuno. Medita siempre cuando tu estómago no esté realizando un proceso de digestión, porque te costará mucho más trabajo meditar. Si no puedes hacerlo en la madrugada, deja pasar 2 horas de tu último alimento. Cruza tus piernas, cierra tus ojos, coloca tus manos sobre las rodillas o realiza un mudra, que son posiciones sagradas con las manos, y saluda. Saluda a ese ser interno, a ese yo superior que está acompañándote siempre, con tus manos juntas, haciendo una reverencia de respeto. Suntai Ashmitiki Olmasaitiki. Saludo tu yo superior. Saludo mi yo superior. Relaja tu mente, ubícate en el presente. Lleva tu atención a tu respiración. Toma tu primer respiración, llevando el aire hasta el estómago, suave y profundamente, en 3 tiempos. Toma aire 1, 2, 3 y suelta.
Exhala todo lo que te molesta y ve quedando en completa armonía, en paz. Toma una pausa. Relaja tu cuerpo. Relaja tus músculos. Relaja tu mente. Y siente la energía de alta vibración que empiezas a traer al tranquilizar tu mente. Toma otra respiración. Uno, dos, tres. Retén un momento y suelta. Inhala armonía, exhala desarmonía. La respiración tiene un poder indescriptible en tu organismo y en tu mente. Inhalas prana, energía vital del universo. Toma otra respiración, suave y profunda. Y suelta. Centra tu atención en tu frente, en ese punto que está entre tus cejas, la parte frontal de tu glándula pineal. Ahí vamos a trabajar hoy. Ahí vamos a visualizar hoy toda la energía que se concentra en tu mente, en tu cerebro, esa glándula pineal es tu conexión con tu yo superior. Es una especie de wifi con el cosmos, con el universo. Observa ese punto en tu frente llamado el tercer ojo. Ahí vas a visualizar hoy. Ahí vas a trabajar hoy. En ese punto absorbe energía. En ese punto recibes energía. Y recuerdas que la meditación no te ayuda solo a ti, ayuda a todo el planeta, pues estás elevando tu vibración y la del planeta. En ese punto en tu frente visualiza los momentos más importantes de este año, los momentos más fuertes, los momentos de mayor aprendizaje, y da gracias con toda tu alma y tu corazón por haber llegado a este último día del año. Visualiza cada momento, cada
cada situación, cada aprendizaje. Todo lo vivido este año hizo que tú lograras una expansión de tu conciencia, que comprendieras cosas que antes no comprendías. Este año fue de transformación, de crecimiento, de cambios, de aprendizaje. Da gracias porque eres más fuerte, eres más consciente, eres más espiritual. Visualiza en tu frente, en tu tercer ojo, la energía que te dejaron todos los momentos de este año. Y agradece por todo. Ese es el mayor acto de bondad que puedes tener hoy. Último día del año. Visualiza los espacios, las personas que estuvieron contigo, los sentimientos que viviste. Y agradece, da gracias por todo. Acepta que el universo es perfecto. Acepta que todo en el cosmos tiene un orden y una ley. Vive la perfección del universo. Observa que todo está regido por las siete leyes universales. El todo es mente. El universo es mental. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Es el principio de correspondencia. El principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. El principio.
principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Estas son las siete leyes universales. Con lo cual puedes ver que todo lo sucedido este año tiene un porqué y un para qué. Todo está regido por estas siete leyes. Y aunque nos parezca que todo es un caos, es solo un espejismo de nuestra interpretación de la realidad. Todo tiene un porqué. Por eso agradece por todo lo vivido este año en un hermoso acto de bondad. Si sufriste pérdidas, si sufriste enfermedades, todo lo que hayas sufrido en este año es motivo de agradecer. Si sufriste cambios, todo sube y baja. Todo es yin y yang. Todo es cambio permanente. Solo acostúmbrate al cambio. Fluye con él y agradece. Quédate todo el tiempo que desees visualizando tu año, observando todo lo sucedido y valorando y dando gracias por todo. Acostúmbrate a volver un ritual el agradecimiento, que sea parte de tu vida diaria. Todas las noches al dormir, revisa tu día y da gracias por cada momento. Soy Connie Garrido, instructora de Khan Yoga y Meditación. Ha sido un honor para mí acompañarte en estos 31 días de meditaciones del calendario de bondad de diciembre. Seguiremos viéndonos en las nuevas meditaciones de Año Nuevo y en todos los momentos de crecimiento. Gracias por seguir estas meditaciones. Gracias por acompañarme. Gracias por este año de tanto, tanto aprendizaje, crecimiento y transformación. Un hermoso final de año para ti. Namaste.